¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. Armando Eliu Melgar Díaz, alias El Blue, cabecilla de la Mara Salvatrucha 13 y el primer salvadoreño en ser acusado por actos de terrorismo en Estados Unidos, utilizó su poder y sus contactos para influir a favor de un partido político en las elecciones municipales y legislativas de 2018 en El Salvador. Así lo revelan documentos de la Corte del Distrito Este de Virginia a los que tuvo acceso la Prensa Gráfica. En ellos consta el historial delictivo de Melgar Díaz, quien además enfrenta otros 7 cargos federales relacionados al crimen organizado, tráfico de drogas y armas en 4 países. Las autoridades estadounidenses destacan que Blue negoció con un partido político específico, pero no señalado durante las elecciones, para obtener beneficios o recompensas para la pandilla una vez que ese partido consumara el triunfo en las urnas. Miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador verificarán desde este martes que las personas que visitan parques y circulan por el centro de la capital porten su mascarilla de uso obligatorio por decreto legislativo aprobado en julio pasado. De acuerdo a un agente, las personas que lleguen a los parques deberán portar su mascarilla, de lo contrario se les pedirá que adquieran una o se retiren. Las medidas de supervisión son parte de una campaña lanzada por la Alcaldía de San Salvador. La ruta 22 de buses que hace su recorrido entre las colonias Buenos Aires y Santa Carlota del barrio San Jacinto y la colonia Miralvalle de San Salvador mantiene este martes la suspensión de labores que comenzó el lunes. En el punto de buses informaron a la Prensa Gráfica que la suspensión de labores se debe a presuntas amenazas de pandillas. Sin embargo, los trabajadores de la ruta dijeron que no retomarán sus labores hasta que los empresarios logren un acuerdo con las pandillas que garanticen su seguridad, pues temen ser víctimas de represalias. Y la Fiscalía General de la República destruyó casi 1.4 toneladas de cocaína valoradas en más de 34 millones de dólares. La droga fue incautada a 6 extranjeros en la costa de Acajutla, Sonsonate, el pasado 31 de julio. Según detalló la Fiscalía, el cargamento es una de las mayores incautaciones de droga en la historia reciente y además la más lejana. Los traficantes habrían sido interceptados a 490 millas náuticas al sur de Punta Remedios en Acajutla, en aguas internacionales ubicadas frente a la costa salvadoreña. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.